Los cerros de Bogotá son lindos, ¿eh? Oh, qué belleza, che, me gusta mucho. La verdad que es una ciudad que me gusta mucho. El clima acompaña hoy. Ayer no usé bronceador y la pasé muy mal. Traete bronceador porque vos por ahí decís, bueno, 20 grados no pasa nada. Y no, al estar tan cerca del sol, por la altura que tiene, es como que te quemás más. Y me quemé muy mal, me quemé muy mal. Así que nada, ¿dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Una locura, no sé a dónde voy. Eso me está matando. No sé dónde voy. En realidad sé dónde voy. Pero no sé cómo se llega. Me voy a Zipaquirá. Anoche se cayó la excursión que iba a hacer. Y quería ir sí o sí. Y Félix me impulsó. Me dijo, Mauro, tenés que ir. No te lo podés perder. Y me armó esta guía. Este papel. Gracias, Félix. Son lo más grande que hay. Gracias, Félix. Me armó la guía. Así que gracias a Félix voy a poder hacer este recorrido. Te digo, no sé si voy a llegar, pero bueno, por lo menos vamos a intentar. La aventura ya está en marcha. Vamos a la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Mauro Mestre. Llegamos, este es el 74. Lo tomé ahí en Aguas y tardó cerca de 45 minutos para llegar hasta este lugar, que es Portal Norte. Bueno, desde acá tengo que tomar un bus interurbano para llegar a Zipaquirá. Claro, tengo que ver qué tengo que hacer. Vamos a ver, ahora vamos a preguntar un poco a ver dónde se toman este tipo de buses y cuánto sale y cuándo. ¿Cuánto salió este? Bueno, el Transmilenio me salió la tarjeta más dos viajes, uno de ida y otro de vuelta, me salió 12 mil pesos, 12 mil copos, como para tenerlo en relación. Buena onda, buen servicio, me gustó. La que me pasó fue buenísima, porque resulta que bajo del 74, ¿viste? Y digo, bueno, ¿a dónde se toma el bus este, a Zipaquirá? Y le pregunto a la persona de Transmilenio que estaba ahí, le digo, mira, estoy buscando un intermunicipal que me lleve a Zipaquirá. Y me dice, creo que es el que está ahí. Y vos, claro, de donde nosotros, donde yo me bajo, enfrente hay un molinete y hay una salida de colectivos ahí, o de buses. Entonces le pregunto, la chica estaba en la puerta del bus, le digo, ¿así para tirar? Sí, ya sale, así que me subí, digo, ¿cuánto tengo que pagar? Me dice, ah, cuando te bajás le preguntás al chofer. Así que no sé, voy en un bus que no sé cuánto voy a pagar. Excelente. Y lo agarré justito, me subí y salió. Bueno, vamos para así para tirar. Está saliendo bastante bien esto. Te deja ahí y lo tomas acá y la catedral está allá. La verdad que nada, re práctico. 8 mil pesos colombianos me salió, muy barato. La verdad que hasta ahora viene todo bastante bien y sencillo. Me dijeron que tenía que tener cuidado. Félix me dijo, tené cuidado, Mauro, porque tenés misa a las 12 y por eso te puede llegar a demorar un poco. No sé, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En total, salí a las 9 de la mañana, son las 11, 2 horitas. Tranqui. Con servicio público y encontré las conexiones rápidas. Pregunté cada cuánto salía un bus de Zipaquirá para el lado de Bogotá y me dijeron cada 2 minutos. No sé si será tan así, pero bueno, si me dijeron cada 2 minutos, debe ser cada 2 minutos. Vamos a la Catedral de Sal.
La caminata es de unos 10 minutos hasta llegar, 10, 12 minutos hasta llegar a la puerta. Subís, la verdad que te atienden barro y tenés una escalada, si venís caminando como yo, que te lleva a la taquilla. Así que hemos llegado. Estoy boqueando igual un poco. Bueno, mis amigos, llegamos a la taquilla. Hemos logrado vencer al sistema, hasta ahora, por lo menos. Bien, buena onda. Llegamos, vamos a ver cuánto sale y vamos a empezar la recorrida. La verdad que en este momento, 11 y 23, como para que tengas una idea, la subida para caminando, un poquito de altura, uno termina boqueando, falta un poco de aire. Pero tranca, es muy peor. Dale, vamos a comprar el ticket y para. Bueno, hicieron una registración y acá tengo mi ticket, 98.000 pesos colombianos. Vamos rumbo a la catedral. Vas a decir, Mauro, ¿qué llevas colgado? Un audio guía. Me pasaron el dato, me dijo, Feli, me dijo, Mauro, tenés que agarrar el audio guía. Pero no te dicen que está el audio guía. Y es cierto, no me dijeron que estaba el audio guía. ¿Por qué no te dicen que está el audio guía? Y está ahí al lado. Buen dato. ¿Viste? Los datos que te tienen acá son fundamentales. Hay que hablar mucho con la gente del lugar para que te indique bien las cosas y para que te las cuente. Nada, gran dato. Así que ya tengo mi audio guía para hacer la recorrida. Sí, hay un QR para que tengas Wi-Fi adentro de la mina, una locura absoluta. La caminata te lleva a la entrada del túnel y ahí es el momento donde uno entiende que va a bajar a más de 180 metros para encerrarse dentro de una montaña de sal. Porque sí, mis amigos, esta es una montaña de sal. Te recomiendo que te sumes a un grupo con guía, principalmente para entender de qué va todo, está incluido en el precio y te va a dar mucho contexto histórico y del lugar. Y quédate tranquilo que al final vas a tener tiempo de sobra para sacar fotos y videos, ya que vas a salir por donde estás entrando. Es inmenso eso acá abajo, ¿eh? Yo pensé que el recorrido era mucho más chico, ¿no? Es muy grande, los pasillos son realmente inmensos. Estás adentro de una mina, es una locura esto. Poder caminarlo así tan libremente y el gran laburo arquitectónico que hay acá. Impecable. No. Esta no es la mina original en la cual arranca la historia, porque la original tuvo que ser cerrada en septiembre de 1992. Tenía fallas estructurales muy grandes, ya que era de la década de 1930. Como entenderás, todo lo estructural cambió mucho y ese deterioro fue algo muy lógico. Esta nueva catedral se inauguró en 1995 y, como te decía en un principio, es una montaña de sal. Para eso uno debe tratar de entender que en algún momento de la historia de nuestro planeta acá había agua salada. Sí, una locura entender que a más de 2.650 metros sobre el nivel del mar, en algún momento de la historia hubo agua salada que dejó tanto sedimento que se generó esta montaña. Vos sabés que la mina está activa y sigue extrayendo sal con métodos muy modernos. La historia de la catedral está emparentada mucho con el catolicismo del pueblo colombiano y con la necesidad de crear un espacio de fe para uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Trabajar en una mina. El lugar te absorbe y es lo suficientemente grande para no sentir ningún tipo de claustrofobia. Impacta desde lo visual, sí, y mucho. Y su puesta de luces está buenísima, como también el hecho de contemplar su estructura. Claro, es una catedral emérita reconocida por el Vaticano. Acá se brinda misa y se pueden celebrar ciertas actividades del catolicismo.
aseguro que este lugar es exactamente lo que imaginé. Y no siempre pasa que cuando uno tiene tanta expectativa al ir a un lugar, ese lugar termina siendo como uno cree que es. La Catedral de Sal es todo lo que yo tenía en mi cabeza. Mis amigos, acá termina el recorrido. ¿Dónde? En los baños, una locura. No, pero es increíble este lugar, ¿eh? La verdad que es increíble este lugar, lo que han hecho y la magnitud que tiene. Porque vos pensás que es lo más parecido a El Vengador del Futuro que he visto, y a la del 90, ¿eh? No, ¿sí? Viste que estaba en el Marte, en cuevas así, es impresionante. Y lo más loco es que todo es sal, por eso lo más loco, todo es sal. Mi recomendación es, si andan por acá, vengan. Y aparte no solamente... pueden venir sin tour, la verdad que pueden venir sin tour. Terminé gastando $25, $20 contra 60, $65 que me cobra el tour. Va lo que quiera cada uno, ¿no? A mí la aventura estuvo buena, me divertí, la pasé bien y conocí un lugar. La verdad que merece la pena ser conocido esta Catedral de Sal. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino. Ya sabes, suscribite, sé todo lo que tenías que hacer, metí me gusta, acompáñanos, que todo eso suma. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Dale, ahora me tengo que volver. Veremos cómo vuelvo.